El chico rubio de pelo largo se encuentra acosado. Es un niño. Diariamente es chantajeado y sometido por otros chicos. Todos los días que hay escuela, se intenta hacer el enfermo para no ir y no sufrir el infierno que vive en la escuela, donde sus compañeros lo tratan mal, se ríen de él y le quitan la merienda. Esta es su rutina, la cual sueña con poder cambiar algún día. Cuando acaba el día en el colegio, sabe que los demonios del infierno no se quedan allí, sino que le persiguen hasta que llega a casa. Je suis devenue populaire, tout à coup. Je suis intrigante. L'a-t-elle vraiment fait? Si oui, avec qui? Les gens viennent me parler avec des sourires en coin. Leur rire sonne faux, et je sais qu'ils veulent seulement des détails. Ils s'agglutinent autour de moi comme des mouches bleues. Je me sens mal avec tous ces regards qui me suivent, où que j'aille. Avant, j'étais invisible, au moins. J'étais un peu la victime de la classe. On m'insultait parfois, mais c'était sans méchanceté, d'après eux. Et puis le plus souvent, ils me laissaient tranquille, seule. D'ailleurs, j'étais toujours laissée de côté pour les projets en groupe. Personne non grata, quoi. Maintenant, tout a changé. J'entends mon nom chuchoter quand je passe dans les couloirs, comme un écho. In this picture, we can see a woman trying to read. This is Christine's story. She comes from New Zealand, from a marginal neighborhood where she grew up in a criminal environment. As she was quite little, she didn't receive any support from her family. Besides, everybody rejected her because of the way she looked. Every single student bullied her. Se bajó del coche tras despedirse de su padre y caminó hacia la puerta del instituto. Era lunes. No tardó en encontrar su aula y tomó asiento. Tras sonar el timbre, el profesor dijo: "Bienvenidos, chicos y chicas. Me presento. Soy Ángel Rivera, vuestro tutor y profesor de historia. Ahora quiero que salgáis aquí y os presentéis". Esperó pacientemente su turno y cuando salió dijo a sus compañeros: "Mi nombre es Axel y vengo de Stavanger, en Noruega. Me gustaría conoceros a todos y ser amigo vuestro. Algo curioso sobre mí es que tengo buena memoria, así que no me olvidaré de ninguno de vosotros". Tras decir esto, se sentó y siguió escuchando a sus compañeros con interés hasta la hora del recreo. Cuando salió, una chica y un chico se acercaron a él. Se llamaban Clara y Sergio y eran hermanos, y no tardarían en convertirse en grandes amigos de Axel. Un jueves, tres chicos se acercaron a él y le gritaron: ¡Tú, el vikingo! Axel se volvió ante el tono de burla de sus palabras, entendiendo que era un insulto, y se topó con un puño que lo mandó al suelo. ¡Oh, vaya! ¡El vikingo se ha hecho daño! ¡Qué pena!